Ok, 9 de septiembre, voy a demostrar 5 acordes que no usan barra para que practicar los acordes inicialmente sin barra, que son más fáciles. 3 menores y 2 7 o dominantes, que se usan bastante en la música. El primero es mi menor, y si nos acordamos de mi mayor, es como mi mayor levantando el primer dedo. Hay que pisar la quinta cuerda en el segundo traste y la cuarta en el segundo también. Puede ser con el dedo 2 y 3, o dedo 1 y 2, o cualquiera de ellos. O se puede llegar, si empezamos con mi, levantando de este. El bajo principal y secundario son los mismos de mi mayor. La sexta y la quinta, sin tener que hacer más nada con la mano izquierda. Sobre este, o si no. Sobre ese es mi menor, entonces el próximo que sigue es la menor. Y la razón por la que hice la menor antes en orden hubiese sido re, pero hay un atajito que nos podemos acordar. Si nos acordamos de mi mayor y bajamos la misma posición de la mano izquierda una cuerda hacia abajo, se convierte en la menor. Y si nos acordamos de la mayor, el bajo principal es la quinta y el bajo secundario es la sexta. Las cinco cuerdas de abajo, no toca la sexta. Entonces el último de los tres menores que no lleva barra es re menor. Y fíjense, si cogemos el la menor y lo bajamos y deslizamos el tercer dedo un traste más para bajo, entonces esto se convierte en re menor. El bajo principal es la cuarta y el bajo secundario es la quinta, igual que con re mayor. Haciendo rasgueo, strumming. Dos acordes 7 o dominante. Ya que estamos en re, esto es re 7. ¿Se acuerdan que re mayor es este? El re 7, estamos, si pudiéramos dejar estos dos iguales y mover este dedo para allá, sería ideal porque es una única diferencia que hay, pero es imposible, hay que mover los tres. Y entonces, igual que re mayor, pues la cuarta es el principal y la quinta es el secundario. Transición. El otro acorde 7 o dominante que se usa mucho es el C7 o B7. So, primer dedo, cuarta cuerda, primer traste, entonces dedo 2, 3 y 4, cuerda 5, 3 y 1 en el segundo traste. Tocamos 5 cuerdas, idealmente si estamos haciendo strumming no tocamos la sexta. El bajo secundario se parece a do mayor en el sentido de que, ¿se acuerdan? Con do mayor hacíamos esto, con C7 haríamos esto. So, ahí los tenemos, tres acordes menores, la menor, mi menor y re menor, y dos acordes séptimo dominante, re 7 y C7 o B7. Estos acordes y los mayores sin barra se pueden tocar muchísimas canciones. ¿Está bien?